¿Por qué Across the Spider-Verse sufrió cambios en su versión digital con respecto a la mostrada en cines? Hay dos o más versiones de la película. En el siguiente video te lo respondo todo. Spider-Sense is tingling. Showtime. Do your job. La respuesta a esta pregunta es extraña, como la mayoría de cosas que rodearon a este proyecto. Regresando a los primeros días de la película en cines, fue más que confirmado que se proyectaron dos versiones de esta debido a supuestos problemas con la mezcla de audio que hicieron que Sony mandara una segunda versión para proyectarse posteriormente. Esto dio mucho de qué hablar en su momento, ya que ambas versiones eran diferentes, añadiendo todo tipo de detalles que parece llegaron a su versión digital. Algunos de estos cambios tienen que ver con el diálogo, recortando muchas líneas de los personajes, algunos cuadros de texto apareciendo y desapareciendo entre una y otra versión, al igual que diferentes textos como en la entrada triunfal de Spider-Punk, donde además hay coros durante la pieza musical que lo acompaña. Asimismo, algunos diálogos diferentes de personajes, como es el caso de Ben Reilly, el cual fue interpretado por el actor Andy Samberg, modificando pequeñas frases entre ambas versiones. Para muchos, estos supuestos problemas con la mezcla de sonido solo fueron un pretexto del estudio para mandar una segunda versión completamente terminada, debido a que tuvieron serios problemas para cumplir con la fecha de estreno establecida. Aunque ese es tema para otro video, teniendo un corte inicial que no era el óptimo para proyectarse, o por lo menos no era el que los dejaba satisfechos. Y esta hipótesis no resultó estar tan alejada de la realidad, siendo confirmada por sus productores Phil Lord y Chris Miller en una reciente entrevista para el sitio The Grab, donde explican qué fue lo que ocurrió y por qué se tienen dos cortes diferentes de la película. Lo que sucedió fue que cuando hicimos la versión internacional de la película, tuvo que hacerse casi 2 meses antes de que saliera la película para su traducción, y hay una junta de censura francesa que tiene que ver la película tal como es para decidir cuál es la clasificación de la película que se usa en toda Europa. Entonces tuvimos que entregarlo en una fecha casi 2 meses antes de que saliera la película, y no se nos permitió cambiar esa versión, pero las otras versiones siguieron mejorando. Entonces, cuando la gente lo compara con las versiones pirateadas más frecuentes, estas son las primeras versiones internacionales. Esa fue la versión que vieron algunas personas que no van al cine a ver la película, y esa es la versión de la película que mejor conocen. Y así las semanas restantes, el estudio dijo, hay un montón de tomas en las que nos encantaría seguir trabajando y retocando y esas cosas, y hubo mucha más edición de sonido que sucedió en el camino, y así en las semanas intermedias seguimos trabajando en la película para mejorarla. Estaba bloqueada por la duración y todo eso, pero se hicieron pequeños cambios para mejorarla en el camino. Esto responde muy bien a la gran incógnita de por qué diversas personas señalaron más de una versión de la película en diferentes países. Fuera de Estados Unidos se proyectaba una versión que muy seguramente fue la que llegó a países como México y Latinoamérica, para posteriormente ser reemplazada en Estados Unidos por un corte mejorado, que es lo que se puede disfrutar en su formato casero o la versión digital. Lo anterior también nos da una mejor perspectiva de lo tardado que es realizar este tipo de proyectos, agregando mínimos cambios a simple vista, pero que llevan semanas de trabajo en postproducción, ya que la secuela se haya eliminado del calendario de estrenos de Sony para seguramente llegar en algunos cuantos años más. Podríamos decir que la versión digital que encontramos en la actualidad es la mejor versión que podemos ver y la que más se apega a lo que sus realizadores querían desde un principio, aunque honestamente no es que estos cambios sean tan perceptibles para el ojo promedio, necesitando múltiples revisiones para darse cuenta de estos pequeños añadidos. También hay que tomar en cuenta que este tipo de situaciones se presentan en una gran cantidad de películas de Hollywood, inclusive en sus avances, marcando versiones internacionales y versiones americanas de estos. En cuanto a las películas de Sony inspiradas en Spider-Man, hay un montón de ejemplos de este tipo, mostrando contenido en sus avances que nunca llegan al corte final mostrado en los cines, o teniendo diferentes versiones de las películas, recientemente lanzando cortes extendidos para formatos digitales. Lo que respecta a Across the Spider-Verse, estos cambios podrían ser calificados como mejoras visuales y de sonido, no alterando en lo más mínimo su historia o acontecimientos. ¿Y qué opinas al respecto? ¿Esto responde a tus dudas sobre las dos versiones diferentes de la película? ¿Qué cambios has notado y cuál de ellos es el más significativo en tu opinión? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man y sus películas, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Spider Sting. Maximum Spider. So close. One for JJ. Come
Come on. Web swing. Oh.